Entrar al Vaticano es una experiencia en sí. El Vaticano es literalmente un país aparte, dentro de la ciudad de Roma, un estado aparte y el único país en el mundo que cierra sus fronteras y puertas por la noche, custodiado por los gendarmes italianos, y en el día, custodiado por la Guardia Suiza. La Santa Sede, como también se la denomina, tiene una extensión de 44 hectáreas, siendo uno de los 6 microestados europeos y el país más pequeño del mundo, donde asiste gente de todo el mundo. Su ciudadanía no se obtiene por nacimiento, sino por concesión. La Plaza de San Pedro es impactante en sus dimensiones. Las 140 estatuas que se erigen sobre las columnas son una especie de custodia y testigos privilegiadas de la peregrinación diaria de miles de fieles y turistas de todo el mundo que llegan para conocer el lugar donde reside su santidad, el Papa. Hasta aquí llegamos con ON94 para ver cómo era un día de Francisco, el Papa argentino en el Vaticano. Pleno Vaticano en la Plaza San Pedro, esperando el arribo del Papa Francisco. Miles de personas de todas las nacionalidades, de todas las razas, están llegando al Vaticano para presenciar esta audiencia general del Papa Francisco. Un trato especial de la sala de la estampa del Vaticano. Al llegar, se nos brindó el sector de prensa donde tomamos las imágenes que compartimos. Había medios de Bulgaria, Italia, España y otras partes del mundo. La audiencia general la brinda en la propia plaza y hasta allí miles de personas llegan desde temprano para escuchar la misa y las palabras de su santidad. Desde arriba pudimos ver una audiencia colmada de gente. Esto se repite todos los miércoles por la mañana. Nuestro Papa Francisco está hablando en la audiencia general. Acaba de saludar a los peregrinos de Latinoamérica y una audiencia repleta de gente como están viendo en una cobertura y en un sector de prensa especial. En este momento, para Radio Argentina, hablando el Papa Francisco, nuestro Papa Francisco en el Vaticano. Detrás del altar está la Basílica, el majestuoso templo que tiene en su interior la tumba de San Pedro, descubierta en 1939 y reconocida recién en 1950. Y las esculturas impactantes, muchas de ellas hechas por los artistas más reconocidos en la historia mundial como Miguel Ángel, autor de la pintura de la Capilla Sixtina, la cúpula de la Basílica de San Pedro y de la Piedad. Algunas de las imágenes que pudimos tomar nos muestran a San Pedro, San Pablo, ubicados afuera.
Santa Juliana Falconieri, San Camilo de Lelis, Santa Teresa de Jesús, Santa Elena y el monumento a Pío VIII, entre tantas obras grandiosas. Muchas de ellas son de un gran tamaño, superando los 3 metros. Su posición en la altura no permite apreciar tal tamaño. También en el interior de la basílica están las tumbas de muchos papas. Es emocionante estar en la plaza y ver cómo tantas personas de todas partes del mundo saludan con devoción al Papa Francisco. ¡Argentina, Francisco! ¡Argentina! ¡Argentina, Francisco! Jorge Bergoglio, el argentino que hace 6 años atrás era un habitante más de nuestro país austral. El Vaticano, un país aparte donde predomina la fe, la esperanza, el mensaje de prosperidad y donde el mundo entero pasa peregrinando cada día con devoción y con ansias de aumentar su fe en Dios. Un día con Francisco.